Ya regresamos a Domingo Live para despedirnos, ¿verdad? Pero primeramente queremos conocer a los integrantes del grupo. Tony Tigre Sainz, right next to you. What's going on, brother? Not much, man. I appreciate you guys inviting us. Les agradecemos por invitarnos a este canal de televisión tan importante que es para nosotros. Gracias. Nos ayuda bastante y que a través de los años ha ayudado a bastantes grupos. Les agradecemos, Tony, por su invitación. Thank you, Tony. No, es un placer tenerlos aquí. Right. Y ustedes se han presentado por todo el mundo. I mean, you guys you've been together for a long time, ¿no? Tengo muchos años en la música y varios de mis compañeros tenemos muchos años. Ahora integro a mis hijos también, que apenas empiezan a hacer sus primeros eventos, sus primeras presentaciones y vamos grabaciones también. ¿Vamos a verlos a reconocer, por favor? Sí, claro que sí. Mira, se presente. Oscar Sainz. Muy bien. ¿Aquí a este lado? John Sainz, segunda voz. Qué bien. Carlos Guerra. Ryan Navarro. Gino Garza, drums. Qué bien. ¿Toda la familia aquí? Casi toda la familia. ¿Está bien? No, sí está bien. Vamos a platicar un poquito de la trayectoria del grupo. You got a new CD out? Tenemos, sí, este disco que se intitula Diferente. Dado a que estamos haciendo algo diferente en la música, la música tejana, en la música de conjunto, más bien. Hace unos años habíamos grabado otros discos como de ¿Quién te crees tú? Hay otros temas, no recuerdo el título ahorita del otro disco que tenemos, pero hemos grabado bastante música de conjunto, incluso fui parte de la agrupación de Don Tony de la Rosa también, fui cantante también por 4 años y grabamos 4 discos. Y sí, hemos formado bastantes grupos con diferentes propósitos. Sí. Y ahora esto viene siendo algo más diferente. Le dimos un cambio a la música de conjunto en esto del año del 2006, cuando integramos a otros tonos nuevos, algo fresco, y ahora venimos haciendo puro material original. ¡Qué bien! Que llegas a eventos y la mayoría de las veces escuchas casi los mismos temas otra vez y se sube el otro grupo y vuelve a repetir lo mismo. Y nosotros estamos haciéndolo diferente, poniendo diferentes temas de varios compositores, incluyendo un humilde servidor. Este disco, del cual se titula Diferente, tiene un tema muy importante para nosotros. El año del 2006 le compuse un tema al rey del rodeo, Emilio Navaira. Emilio Navaira. El tema se llama Te me vas. Y nos ha ayudado bastante, eso nos ha abierto muchas puertas. Qué bueno. Gracias a la ayuda también de la disquera que nos apoyó en ese tiempo también, que es Tino Sainz. Latin World Records. Latin World Records también nos ayudó ahí. El apoyo de nuestro manager, Eri Casas, y toda su familia, el apoyo de nuestras familias. Sí, cómo no. El apoyo de Gutiérrez Group también, que nos está apoyando bastante y nos ayudan a sacar este disco nuevo que tenemos. Qué bueno, pues les vamos a desear lo mejor, lo de lo mejor en el futuro. Gracias, de Tony Tigre. Thank you, y al mismo tiempo que sigan, ¿verdad?, produciendo música buena para que baile la gente, ¿verdad?, sí, para tenerlos que bailen, al mismo tiempo que compren sus discos. Así están es. Disponibles online, ¿verdad? También. Sí, tenemos, los discos están en todas las pantallas digitales, okay, ¿verdad?, en todas las áreas digitales, ya sea iTunes, Google. Hoy en día todo se vende ahí, se vende más rápido y está más rápido el alcance. Sí. Ya no se usan mucho de distribuidoras. Ajá. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Tony Sainz, at Oficial Tony Sainz. Y también tenemos ¿qué viene siendo? Instagram también. Tony Tigre Sainz con un 1 al final. Y también YouTube. Ese es otro lugar otra plataforma donde pueden encontrar nuestra música. Ahí las encontramos. Pues vamos a tocar una canción más. Okay. ¿Cuál es? Es Cuando te mire. Cuando te mire. Y nos vamos a despedir aquí de nosotros. We'll That's be back right. next week on Domingo Live. Que la pasen muy bien este fin de semana. And happy Valentine's Absolutely. Day. Absolutely. Adiós. Okay.